La siguiente conferencia que nos va a dar Carlos de Vilanova y nos va a hablar de un tema cada vez más candente, lo hemos visto en las consultas de medicina natural, ha aumentado mucho la demanda, la solicitud de información, sobre todo personas, a veces nos llega de urgencia, de un día para otro, que te van a estirpar la vesícula y que a ver si hay algo para hacer. Entonces, la famosa limpieza hepática de vesícula por el método de Andreas Mori, que repito, es bastante famosa, pues aquí tenemos nosotros a Carlos de Vilanova, que digamos que es de los que más saben de esto en Galicia y quizás en España, porque él es el promotor, el realizador del blog de la limpieza hepática aquí en España. Él mismo tiene la propia experiencia personal de 39 limpiezas hepáticas. Esto es sabiduría experimental, no sabiduría prestada, ni sabiduría intelectual, que es lo que nos va a casi todos. Y aparte, es autor de varios libros sobre temas de pediatría natural, sobre otros temas que podéis hojear por lo menos en el stand de Jorge cuando acabe su charla. Aparte, también es conocido por programas de radio y de televisión. Algunos lo conocéis por el tema de la verdadera vida de Cristóbal Colón, esto que también está un poquito de moda, las suspicacias sobre quién era Cristóbal Colón. Pues él es aquí en Galicia el que está llevando esta temática de la verdadera identidad de Cristóbal Colón. Pero ahora el maestro nos va a hablar sobre el tema, repito, de la limpieza hepática y del vesícula por el método de Andreas Mori. Él también tiene, por cierto, el libro, el equivalente de Andreas Mori, pues más resumido y que se entiende muy bien para el españolito de aquí. Y sin más, pues os dejo. Voy a hacer una pequeña introducción dentro de lo que se puede hacer en un espacio, en un tiempo tan reducido, ¿no? Tenemos que utilizar una hora, aproximadamente hora y cuarto, para comentar la limpieza hepática, la importancia de limpiar el hígado y limpiar la vesícula, pero principalmente el hígado, para la salud. Deciros que yo tuve hace 7 años una intoxicación en un restaurante con unas setas que estaban en mal estado, y entré en un estado de enfermedad, con fibromialgia, con un montón de patología, que nadie sabía diagnosticarme y que lo peor es que nadie sabía resolver, ni desde el ámbito naturista, ni desde el ámbito sanitario oficial se podía resolver aquel estado en el que yo me encontraba, totalmente pues, menos cavado, ¿no? Al final, al cabo de 7 meses, encontré la limpieza hepática y con 3 limpiezas estaba recuperado. Porque lo que tenía es un hígado embotado en hipofunción y estaba absolutamente anémico y en esos 5 meses y pico, hasta que encontré la limpieza hepática, pues fue un declive generalizado total, ¿no? A partir de empezar a hacer limpiezas hepáticas, en esos 2 meses, la recuperación, conseguí recuperarme completamente. Era el año 2007 y no se hablaba nada de la limpieza hepática en internet porque no había nada. Había un libro de un tal Andreas Mori que prácticamente no contaba a nadie y estaba en su primera o segunda edición, y los que lo compraban no se atrevían a llevarlo a cabo porque decía cosas muy extrañas, como usar sales de Epsom y limpiar la vesícula con aceite. Yo, en cuanto lo descubrí, empecé a utilizarlo, lo implanté en mi estilo de vida, y de ahí que a lo largo de estos 7-8 años bueno, haya hecho tantas limpiezas hepáticas, como decía Juan José, es decir, 39 no es casualidad. La limpieza hepática es una terapia que uno debiera hacer una vez o 2 veces al año si tiene un buen estado de salud, pero si está enfermo tiene que hacerlo bastantes más, por lo menos una vez al mes, hasta que conseguimos regenerar y recuperar el hígado. El hígado es un órgano que actúa como un filtro, es el laboratorio del cuerpo y es
el órgano seguramente de los más principales para tener una vida saludable. De hecho, yo creo que el cuerpo se fabrica en el hígado. Muchas enzimas, la sangre, la bilis, un montón de jugos salen todos del hígado y son fundamentales para tener un buen estado de salud. Por eso digo que el cuerpo humano se fabrica realmente en el hígado. Tiene más de 500 funciones conocidas y todas ellas son importantísimas para la salud. De ahí que extraer o extirpar la vesícula sea un caso de error. Es un caso de error siempre que esta vesícula esté funcional. Claro, si la vesícula está necrosada, envejecida y está hipofuncional y nos puede dar el problema de que tenga un cáncer, por ejemplo, pues claro, hay que retirarla. Una vesícula seca, vieja, hay que retirarla, como esta que veis en las fotografías. Es una vesícula llena de, ya veis, llena de cálculos que parecen guisantes, y que atrancan no solo la vesícula, sino también los conductos internos del hígado. De ahí se va produciendo un menoscabo en la actividad hepática, en todas esas enzimas y jugos y sustancias fundamentales para la vida que fabrica el hígado y que secreta a la circulación, y es todo por este atranco mecánico que producen las piedras dentro del hígado y dentro de la vesícula. Claro, la vesícula se puede extirpar y arrancamos las piedras que están en la vesícula, nos quedamos sin vesícula, pero ¿qué pasa con el hígado? ¿El hígado cómo lo limpiamos? Bueno, pues no había ninguna fórmula conocida para limpiar el hígado dentro de las terapias naturales. Yo llevo bastantes años, 30 años, dentro del mundo de las terapias naturales, y la limpieza hepática fue para mí también una sorpresa. Sin embargo, una vez que te pones a investigar, compruebas que durante siglos se usó el aceite para limpiar los cólicos biliares cuando se producía un cólico biliar. Todas las culturas tradicionales, especialmente la mediterránea, y donde se cultiva el aceite, sabían que el aceite sirve para purificar y para extraer cálculos cuando hay un cólico biliar. Sin embargo, la novedad de la limpieza hepática, tal como la empezó a difundir Andreas Mori en los años 90 hacia el 2000, incluye el uso de sales de Epsom, que son unas sales laxantes, que mejoran muchísimo el procedimiento clásico y de la cultura tradicional de usar aceite para depurar los cólicos biliares, con la ventaja de que no solo conseguimos limpiar la vesícula, aquellos que la tengan atascada, sino que conseguimos llegar a la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas tenemos el hígado atascado si nunca lo hemos limpiado. Por lo menos el 80% de las personas que estamos aquí tienen el hígado con cierta incapacidad funcional, especialmente cuanto más años tengamos. Esto no es una cosa que yo diga así porque tenga una bola o una estadística, ¿no? Simplemente es con el paso del tiempo, a lo largo de la vida, el hígado va entrando en una hipofunción por razón de la misma vida, ¿no? Porque digamos que se va deteriorando y es un órgano del que abusamos por nuestro estilo de vida habitual. Con este uso, el hígado, de algún modo, va entrando en un funcionamiento cada vez peor y va conduciendo algo que nos parece normal, que es que con los años cada vez digamos peor, tengamos una peor digestión, descansemos peor, tengamos pesadez de piernas, tengamos problemas de estreñimiento, tengamos problemas de colitis, inflamación del colon. Todo eso lo atribuimos al desgaste propio de la edad, pero no es verdad. No es verdad. Simplemente es que el hígado se va menoscabando en su funcionalidad porque el estilo de vida lo va mermando. Entonces, la aparición de esta terapia, que no es de Andreas Mori, mucho menos, Andreas Mori es un terapeuta alemán, norteamericano, que la difundió más a raíz de la aparición de este libro. Pero es que antes que él, la doctora Clark, en los años 90, es una estadounidense, que la utilizó amplísimamente, y antes que la doctora Clark, el doctor Kelly, en los años 50 en Estados Unidos, y antes que él, en Boston, en las clínicas médicas, se utilizaba en los años 20.
se utilizaba la limpieza hepática para limpiar vesículas que estaban atascadas de piedras. De hecho, fueron los médicos de Boston los que incluyeron al método tradicional de limpiar los cálculos de la vesícula con aceite, ¿no? Incluyeron la sal de Epsom. La sal de Epsom es, algunos visitantes del blog le llaman las sales de Chernóbil, porque tienen un sabor amargo. Si las habéis probado, los que las hayáis probado, sabéis que saben muy amargas, saben muy mal. Pero bueno, tienen la propiedad de producir diarrea, movilizan el intestino y vacían todo el contenido intestinal cuando uno está estreñido. Es decir, son unas sales que se encontraron por primera vez en Inglaterra, en la localidad de Epsom, y son unas sales amargas compuestas de sulfato de magnesio que son un laxante, totalmente natural, inocuo, y que lo pueden tomar incluso, fijaros que ningún medicamento pueden tomar las embarazadas, pues las sales de Epsom las pueden tomar las embarazadas. Lo que pasa es que hay que tomarlas en su justa proporción. No pueden abusar nadie de las sales de Epsom porque deshidratan. Tiene la propiedad de ser secantes porque atraen hacia sí el agua y como son irritantes, el cuerpo las expulsa para afuera. Y con ellas expulsa las heces impactadas o el estreñimiento que está produciéndose en el organismo. Pero es que las sales de Epsom, y por eso los médicos de Estados Unidos las incluyeron en los años 20, al principio del siglo XX, allá en 1910, 1920, las incluyeron en sus terapias para limpiar vesículas, tienen la propiedad de relajar los conductos hepáticos y de liberar cualquier posible cálculo que quede en el colédoco, en los conductos hepáticos, que sabéis que el colédoco es el conducto que sale de la vesícula hacia el intestino, ¿no? O el conducto cístico que sale del hígado, ¿no? Entonces, cuando un cálculo se queda ahí atrapado, si tomamos sales de Epsom, la sal de Epsom relaja el vasoespasmo que se produce, el músculo se relaja con la sal de Epsom. También relaja el intestino y favorece la evacuación, y por eso es una sal laxante, ¿no? Entonces, esto lo empezaron a utilizar los médicos. No es un invento de naturistas por ahí, sino que lo usaron los médicos hasta que aproximadamente en los años 30 comprobaron que era más rentable hacer cirugía de vesícula que utilizar sal de Epsom y aceite para limpiar las vesículas de sus pacientes. Entonces, una vez que la técnica de la cirugía comenzó a avanzar y a mejorar, pues se empezó a utilizar la cirugía, porque aparte dejaba unos costos superiores de estancia y demás. Entonces, la sencilla terapia natural de limpiar la vesícula con aceite y sales de Epsom, que impiden que cualquier cálculo se atranque dentro de los conductos, cuando estamos convocando a la salida de las piedras o cálculos con el aceite tiene una función extractora de las piedras, porque provoca la convulsión de la vesícula y la eliminación de la bilis. Y la sal de Epsom lo que hace es relajar esos conductos císticos para que ningún cálculo quede allí obstruido y para que no se produzca el típico cólico biliar, que es muy doloroso y que puede dar lugar, por ejemplo, a una pancreatitis si queda un cálculo atrapado. Bueno, pues utilizando sal de Epsom, ese riesgo desaparece, porque relaja los conductos biliares y nos evita tener ese tipo de problemas. Por lo tanto, cualquier persona que tenga cólicos biliares, lo mejor que puede hacer es, cuando le dé un cólico biliar, tomarse un buen vaso de sal de Epsom y va a relajar la musculatura biliar, y entonces va a aflojar el cólico, y sin necesidad de irse al hospital, sin necesidad de tomar nolotiles inyectables y demás, va a corregir solo en su casita el cólico biliar. Pero si además quiere vaciar la vesícula, pues puede hacer o intentar el procedimiento de limpieza hepática, que es muy sencillo, pero hay que hacerlo bien. Es todo un protocolo que hay que seguir para no cometer errores, porque cuando hacemos las cosas mal, las cosas salen mal y después culpamos al protocolo o al procedimiento en vez de culparnos a nosotros mismos. Entonces, la limpieza hepática funciona, pero a veces quien no funciona son quienes la llevan a la práctica. De ahí que yo os aconseje que sigáis un protocolo que se usa en general, de Mori, o el que yo recomiendo en el libro, que es básicamente igual, porque es el mismo desde hace más de 100 años
y que consiste en tomar sal de Epsom antes y después de la ingestión de aceite una noche. Es decir, una noche tomaríamos medio vaso de aceite mezclado con un cítrico, para que sepa mejor, y antes y después de ello tomaríamos sal de Epsom para relajar los conductos hepáticos y posteriormente para arrastrar todo el contenido que hemos vaciado del hígado vesícula, sacarlo fuera del intestino y sacarlo al exterior y que quede ahí visible para que nosotros lo veamos, sepamos lo que hemos sacado, que es una prueba el obtener los testigos de nuestra eliminación, como veréis después en algunas fotos que he traído, ¿no? Estas fueron mis dos primeras limpiezas hepáticas. Fijaos que apenas expulsé nada, tampoco noté gran mejoría en las dos primeras. Esta es de cálculos blancos, o sea, de un barrillo biliar calcificado que estaba allí en el fondo de la vesícula, pero la tercera ya fue espectacular. Si lo comparamos con una moneda de un euro, veis ahí piedras de todos los colores y tamaños. Solo con esta limpieza mi energía subió un 50%, es decir, de andar todo el día agotado, doblado, delgadísimo, incapaz de digerir lo que comía, prácticamente lo expulsaba tal como había entrado, sin haber pasado por el metabolismo digestivo. Al cabo de la tercera limpieza hepática fue una revolución para mí y fue un aporte de salud y vitalidad total. Entonces, a partir de ahí, lo que os contaba, me dediqué a divulgarlo en internet, elaboré un blog donde iba contando mis experiencias una a una y donde el resto de las personas que les interesaban me iban contando las suyas. Yo les opinaba, sin pretender ser médico, yo soy enfermero, me dedico a la medicina natural hace muchos años, pero no soy médico ni pretendo resolver la salud de nadie. Y lo que hago es contar mi experiencia en esto y en otras cosas. El que quiera seguirlo, que lo siga, y el que no, pues que consulte a su médico y que tome sus decisiones personales. Yo animo a todo el mundo a que sea el propio gestor de su salud. El propio agente de salud debe ser cada uno. Si decidimos en un momento dado poner nuestra salud en manos de otros, pues estupendo. Pero no debemos obviar que los primeros responsables de nuestra salud somos nosotros. Por lo tanto, consultar siempre e intentar buscar los métodos pues, mejores para nuestra salud, ¿no? Y a partir de ahí, muchas personas me escribieron, el blog fue creciendo. En prácticamente 2 años tenía 2 millones de visitas. Ahora debe ir por los 3 millones, siempre hay 10 o 12 personas leyéndolo continuamente, todas las experiencias de todos los limpiadores hepáticos, y digamos que el libro de Andreas Moritz se disparó en las ventas, ahora va por 20 y tantas ediciones, el mío no tanto, pero bueno, me da igual, porque yo lo escribí porque la gente me consultaba siempre lo mismo, siempre me hacía las mismas preguntas, yo me pasaba las noches durante años contestando a cientos de personas que me contaban su experiencia, como si yo pudiera resolver un correo electrónico todas sus patologías de salud y a ver si iba a ser buena o mala la limpieza hepática, y yo no puedo hacerme cargo de esa responsabilidad. Yo les contesto, esto es lo que a mí me pasó, tú busca, compara y ponlo en práctica si crees que es conveniente. Entonces, bueno, el blog fue creciendo en ese sentido y al final decidí escribir un libro que es complementario al de Moritz. Mi libro no cuenta lo de Moritz, cuenta lo que Moritz no contó. Es decir, el de Andreas Moritz es fantástico, habla de la importancia del hígado para la salud y nos cuenta el procedimiento de limpieza hepática. No nos cuenta toda la historia de dónde salió la limpieza hepática, pero bueno, yo tampoco la cuento. Lo que sí cuento yo es cómo corregir los efectos secundarios de la limpieza hepática. El uso de la sal de Epsom, cómo hay que usarlo, adapto el horario, cómo corregir el exceso de inflamación que pueden producir las sales en el intestino, la importancia del agua para la salud, cómo limpiar el riñón, que es importante, toda una serie de prácticas paralelas a la limpieza hepática, que son las que yo contaba en el blog, y que van a ayudar a que nuestra limpieza hepática sea más exitosa, y que no solo sea el protocolo que contaba Moritz, que yo creo que queda muy justo, aunque está muy bien, y en aquel momento tampoco había mucha información, afortunadamente ahora hay mucha más, y yo creo que ambos libros son complementarios, por eso os lo recomiendo, vale 10 euros, pero es un libro sencillito de leer, rápido, y que os va a dar garantías de cómo tenéis que hacer las cosas si queréis hacerlas bien, para que sepáis
porque claro, leerse un blog que tiene años de elaboración, con cientos de entradas, que para leer una entrada te puede llevar una hora, yo entiendo que eso es complicado de leer y lleva tiempo. Por lo tanto, la gente que hace, te escribe y te consulta la misma consulta que te han hecho 500 personas antes. Entonces, claro, lo más cómodo es que leerse un pequeño manual que sea sencillo, fácil de leer y asequible. Simplemente por esa razón os lo recomiendo. Entonces, bueno, a partir de ahí veis distintas riquezas hepáticas. Esta es de una persona que tenía hace 30 años le habían quitado la vesícula. Fijaros qué piedras calcificadas. Todo esto salió del hígado. Esto sale del hígado. Las piedras o cálculos verdes que veis pueden ser verdes, marrones, negros, incluso de colores por los medicamentos. Sabéis que el hígado es el filtro principal del cuerpo donde los medicamentos actúan, ¿no? Es el que para los efectos secundarios de los medicamentos, tanto el hígado como el riñón, son los primeros vapuleados por los medicamentos. Bueno, pues estos medicamentos pueden teñir el propio contenido que está atascando los fluidos dentro del hígado. Si ponemos una imagen del hígado, veréis aquí, creo que se ve, cómo los conductos hepáticos, con el paso del tiempo, de los años, por una dieta rica en grasas animales, especialmente las mujeres por el uso de anticonceptivos, por beber poca agua, que para mí es el gran problema de la salud en general, hablaremos después, si me da un poco de tiempo, de la importancia del agua para la salud. El agua es fundamental. Y no beber agua hace que nuestros fluidos orgánicos se atranquen, se espesen y sean mucho más lentos en su movimiento. Esto hace que terminen sedimentándose. Por eso decía que es una mecánica de fluidos la que produce la obstrucción del hígado. Si el hígado se va atascando por los residuos que tiene dentro, pues al final entra en hipofunción. Cada día el hígado fabrica aproximadamente un poco más de un litro de bilis, que es una sustancia que disuelve las grasas, emulsiona las grasas. Es decir, cuando estamos comiendo, digiriendo grasas, sale la bilis rápidamente y se dedica a fragmentar la grasa y convertirla en bolitas muy pequeñas, emulsionarla se llama, que son absorbibles y que son metabolizables por el organismo. Si no tenemos bilis suficiente, y ya digo que hace falta un litro al día, claro, toda esta grasa no se absorbe, pasa directamente a las heces y de las va a hacer que acabemos con los años teniendo osteoporosis. Da igual que tomemos leche. Tomar leche es uno de los mayores perjuicios que podéis hacer a vuestro organismo. Es decir, la leche es verdad que tiene calcio, pero tiene una sobredosis de calcio y el cuerpo cuando la recibe dice, uy, tengo un exceso de calcio, no puedo tener tanto calcio, y empieza a excretarlo por vía renal. Y entonces al final acaba expulsando más calcio del que necesita. Es decir, se sobrepasa la expulsión y es mucho mejor no tomar tanto calcio de golpe, porque el cuerpo entiende que tiene que eliminarlo. El calcio hay que tomarlo de los vegetales, de las verduras, de las almendras, de aquellos productos que nos dan dosis pequeñas de calcio, porque el cuerpo así lo va asimilando. Cuando le metemos una sobredosis, yogures con calcio, leche con calcio, lo que estamos haciendo es obligar al organismo a evacuar todo eso rápidamente y a compensar el calcio con el magnesio, que a veces no lo tenemos porque los alimentos están, hoy en día los suelos están sin magnesio y tenemos un gran déficit de magnesio. Entonces, estamos provocando un problema en el organismo. No solo eso, podríamos hablar, si queréis después, hablamos de la leche, del agua. La leche es un auténtico problemón para la salud, inflama el intestino. Bueno, es un error cultural inmenso. Si queréis después lo comentamos, porque no me quiero ir por la mano y perder este hilo. Entonces, comentaros que la importancia del hígado para la salud es fundamental. Imaginaos vuestro coche, que nunca le cambiéis el filtro del aceite. Pues eso es lo que hacemos las personas. Nunca limpiamos el hígado. Y más ahora con las dietas modernas que dicen que el aceite es malo para la salud, es malo porque engorda. El aceite de origen extra es un depurativo original, natural, que lo que hace es producir un volcado
de la bilis, estimula a la bilis y produce un pequeño vaciado de bilis que conjuntamente arrastra siempre contenido tóxico del hígado. Si hacemos dietas exentas de aceite, lo que hacemos es que el hígado cada vez se atranque más. Si encima no bebemos agua suficiente, el hígado se atranca más, sus piedras se compactan y cada vez entra más en hipofunción. Y lo peor del hígado es que sus consecuencias van a ir directamente a la salud en general. Es decir, el hígado nunca da la cara. Él siempre afecta a otros órganos. Es un órgano silencioso. Es un poco, en ese sentido, un poco zorro. Los problemas aparecen en el corazón, en el intestino, en el cerebro, en las varices, en cualquier otro lado del estómago. Pero siempre, o casi siempre, el hígado influye en cualquier patología y muchísimas la recupera directamente, porque él es el verdadero culpable y está afectando a un montón de órganos. Pero él en silencio no da la cara, porque ni siquiera duele. El hígado prácticamente no duele. Produce un dolor sordo cuando está muy atascado, muy atrancado. Pero es un órgano, en ese sentido, complicado. Tiene otras ventajas, que se regenera a sí mismo, es cierto. Pero es un órgano que no da la cara. Por eso los médicos no encuentran una solución fácil a los que tienen un problema de hígado. Personas que están por... tranquilamente y sienten desmayos, que tienen problemas diversos y lo achacan a problemas de neurosis o de ansiedad o bueno, insomnio, todo un tipo de patologías que en realidad son patologías derivadas de un estado de atranco hepático e hipofuncional. Cuando de repente producimos una liberación de todos los residuos que están en el hígado, de repente sentimos que rejuvenecemos 5 años. Es espectacular el subidón de energía cuando un hígado empieza a funcionar bien. No lo hace a la primera, no lo hace con una sola limpieza hepática. Hay que hacer una serie de ellas, 6, 8 en un año. Sobre todo los que están enfermos necesitan hacer varias limpiezas hepáticas. Si uno está sano, puede hacer 3, vale, puede pasar. Pero cuando uno está enfermo, puede necesitar hacer 10, 20, 30, 40 limpiezas hepáticas. Porque el hígado va a llamar al resto de las patologías hacia sí y las va a ir recuperando. Va a ser el soporte de la recuperación de cualquier otra patología que tengamos. Vamos a ver, si nosotros nunca limpiamos el filtro del coche, siempre que sucede, el coche empieza a atascarse, empieza a consumir más, empieza a dar problemas en todos los sentidos. Es como el hígado es el motor del metabolismo. Es el que mueve todo. Cuando la bilis, por diversas razones que os comentaba, se seca dentro de los conductos de hepáticos, se va haciendo esta especie de bolas verdes que veíais en la imagen y que se ven aquí, que en los diversos conductos van atascando e impidiendo la salida de los fluidos que continuamente el hígado está haciendo para la salud, ¿no? Que son estas más de 500 funciones, se van a ver alteradas. Por ejemplo, cada minuto un litro de sangre atraviesa el hígado. En 5 minutos, los 5 litros de sangre, 5 o 6 litros de sangre que tenemos las personas, han pasado por el hígado. Y siempre pasan por el mismo sitio, que es la vena porta, que viene desde todo el intestino y desde las piernas y va recogiendo toda la circulación venosa de retorno al corazón. Imaginaos un filtro que está atascado. ¿Qué es lo que sucede cuando un fluido intenta pasar por un filtro que está atascado? Que no puede progresar. Claro, al otro lado está el corazón tirando de la sangre, arrastrándola hacia sí, pero claro, el filtro no le deja pasar porque está lleno de piedras de este tipo. ¿Y qué pasa? El corazón va creciendo de tamaño porque tiene que hacer un gran esfuerzo para arrastrar hacia sí y succionar a través de ese filtro la sangre. ¿Qué pasa? El corazón crece, empieza a tener arritmias, empieza a tener patologías que parecen del corazón. Si vas a ver al especialista, te dice, tiene usted una arritmia de tal o cual y tiene usted que tal. Bien. Pero es el hígado el que está generando el daño. ¿A
hacia el otro lado, hacia abajo, las piernas, todo la sangre que proviene de los intestinos, de la digestión y demás, se ve represada, porque por la vena porta le cuesta atravesar el hígado. Entonces forma hacia atrás una especie de embalse que es el que produce las varices. ¿Las varices por qué se producen, no? Bueno, aparte de estar mucho tiempo de pie, es cierto, pero si el hígado estuviera en su correcto funcionamiento, no produciría este embalsamiento de la sangre hacia atrás. Y lo mismo, por ejemplo, con el estreñimiento. Si la bilis no sale porque no tenemos suficiente bilis, el intestino no se mueve, porque quien le da la orden al intestino de moverse y evacuar los restos de la digestión es la bilis. La presencia de bilis es lo que hace, lo que produce la motilidad intestinal. Si producimos aproximadamente un cuarto de litro de bilis al día, en vez de producir lo que precisamos, que es un litro, pues tendremos la cuarta parte del poder digestivo. Si tenemos una mala digestión, tenemos una mala combustión. Tenemos un coche enfermo, un coche que tiene que ir al garaje, un coche que necesita recambiar sus filtros y que necesita depurarse por dentro. Claro, las patologías están en otros sitios. Estirpamos las varices, tomamos laxantes para el intestino, tomamos pastillas para dormir, tomamos antiácidos para el reflujo del estómago, tomamos todo tipo de medicamentos para el corazón, y demás, tomamos medicación para la piel, que produce granos, sarpullidos, eczemas, dermatitis, atopias, todo este tipo de patologías. El hígado está en la base de todo. Entonces, esto no me creáis a mí, pero los que podáis experimentarlo, lo tenéis que hacer, si os parece todo correcto, ponéis el método en funcionamiento y veréis como la gente que sigue el blog, que contaba sus experiencias, que se recuperaban de todo tipo de patologías. Hay gente que incluso menciona que se curó de hepatitis C. Yo no lo sé. Hay gente que lo dice. Pero hay gente que se ha curado de todo, desde cánceres a todo tipo de patologías, limpiando insistentemente el hígado. No vale una sola limpieza. La limpieza hepática es un proceso. No es solo una limpieza, una noche, sino que es una serie de limpiezas a lo largo de un año. Yo recomiendo a cualquier persona enferma que haga una al mes, solo una, salvo que sea necesario en caso urgente hacer alguna más, pero sin prisa, igual que hemos estado 30, 40, 50 o 60 o 70 años o 80, porque hay gente con 80 años que las hace, sin limpiar el hígado, tampoco pretendamos limpiarlo en un mes. Vamos poco a poco, se hace una limpieza hepática al mes, es una sola noche, y es una sola noche que se pasa un poco regular. Cuanto peor está uno, peor lo pasa esa noche. Cuanto mejor de salud está, pues menos le cuesta pasar esa noche, porque su capacidad digestiva está en buen estado. Los que están más enfermos son los que tienen más problemas la noche de la limpieza hepática. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que al no tener bilis les va a costar más digerir el aceite. Pero el bilis va a ser, el aceite va a ser el gran extractor de esos cálculos que están ahí impidiendo la fabricación y la generación de los fluidos hepáticos, y al mismo tiempo nos los va a arrancar y nos va a permitir que en el futuro, después de cada limpieza, vayamos progresando, vayamos estando cada vez mejor, y eso lo vamos a notar en nuestro nivel de energía, en nuestro estado de humor. Fijaros que la fase hepática es una cara de amargura, pálida, de personas mal encaradas, que tienen mal genio, que saltan por nada y que todo les parece mal, ¿no? ¿Os acordáis del enanito gruñón, ¿no? Bueno, pues ese es el típico enfermo del hígado. Es un enfermo que no puede evitarlo, tiene mal carácter, ¿no? Y es así. El hígado determina la ira, la furia, pero lo determina cuando funciona mal, porque cuando funciona bien alimenta, dice la medicina china, que el hígado alimenta el corazón, es verdad. Cuando el hígado funciona bien, el corazón recibe su aporte de sangre con normalidad y sin atrancos, entonces alimenta el corazón, es cierto. Y bueno, de ahí que sea fundamental tener el hígado limpio para la salud. Eh,
Vamos a ver, la importancia del colesterol. La bilis es colesterol. Lo que pasa es que es colesterol en estado líquido. Dentro de la bilis hay unos sales, hay unas sales biliares, que se llaman ácido ursofólico o versofólico. Bueno, estas sales biliares lo que hacen es impedir que la bilis se seque. Pero claro, nuestro estilo de vida y nuestros abusos, que no son conscientes ni son queriendo, provocan que esta bilis se espese y forme estos cálculos o estas piedras biliares. Hay varios tipos de cálculos. Algunos son verdes, los veis aquí, que son estos colesterol puros. Si los dejamos unos días en el bote, se convierten en grasa y se convierten en líquido, se licúan con el calor. Hay otros que tienen componentes calcificados, como este, y algunos otros que se ven por aquí, los blanquecinos. Esos son los cálculos que no se disuelven. Pero bueno, aún así, el 80% de los cálculos son de bilis seca. Y estos están tanto en la vesícula como en el hígado. Los que son más difíciles de eliminar son los calcificados, porque a partir de un centímetro de tamaño es muy difícil que salgan por la vesícula. El colédoco se puede expandir y con la ayuda de las sales de Epson más, pero es difícil expulsar cálculos mayores de un centímetro. Entonces, bueno, se puede intentar. Hay gente que los ha expulsado, el propio Mori los expulsó, me lo dijo a mí. Es decir, cálculos de más de un centímetro. Pero es difícil. Yo no os propongo ni os prometo nada de eso. Simplemente los cálculos verdes de bilis condensada o coagulada, esos sí se pueden eliminar muy relativamente fácilmente, y hay muchos casos en el blog, por lo menos hay varios casos que comentan que han expulsado las piedras de la vesícula y después volvían a su médico y asombrosamente la tenían vacía ante el asombro de los médicos. Yo conozco muchos médicos que hacen la limpieza hepática y que me han pedido el protocolo, el procedimiento, y que incluso lo recomiendan a sus pacientes, porque ya digo que es una terapia que la inventaron en gran medida los médicos, ¿no?, con el aporte de la sal y de Epson. Entonces, bueno, hoy en día pues es una terapia relativamente conocida, ya no es como en el año 2007, hoy en día mucha gente ha oído hablar de ella, hay mucha información. Y bueno, lo que interesa es hacer bien las cosas y seguir bien el protocolo, ¿no? Entonces, me voy a centrar un poquito en el protocolo. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues primero hay que hacer una semana de tranquilidad digestiva. Es decir, procurar no abusar de de fritos, de carnes, de todos esos alimentos procesados, que provocan alcohol. Fijaos que la gente tiene miedo a tomar medio vaso de aceite para la limpieza hepática y no tiene miedo a tomarse un cubata, que es el 3 veces más de alcohol, ¿no? El alcohol sí que es lesivo para la salud. En cambio, después te preguntan, mira, ¿y este aceite me hará daño? Bueno, pues lo que hace daño es el alcohol, no el aceite. Bueno, pues hay que estar una semana procurando no abusar. ¿Para qué? Para acumular fuerza digestiva. Y la noche del sábado es cuando vamos a realizar la limpieza hepática. No tiene por qué ser un sábado, puede ser un martes, el día que tengamos libre. Pero sí es importante que el día siguiente lo tengamos libre para dedicarlo a estar en casa tranquilamente, recuperándonos de una noche que vamos a pasarla a veces mal. En algunas personas se pasa muy bien, pero otras personas lo pasan francamente mal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estamos produciendo un volcado de un montón de toxinas que salen del hígado, que llevan ahí 30, 40, 50 o más años, y eso puede ser un detonante para la salud importante y nos puede producir. Hay gente que ha tenido síncopes vasovagales, otra gente ha quedado muy postrada, muy agotada, otros han tenido mucha diarrea. Es decir, yo no quiero decir que vaya a ser siempre así, de hecho pocas veces es así, la mayoría de las veces no produce grandes problemas, pero sí algunas personas que están enfermas quedan muy postrados. Yo mis primeras limpiezas hepáticas lo pasaba el domingo entero tumbado, agotado. A partir de la tercera limpieza hepática, el subidón de lunes fue bestial, pero el domingo lo pasé mal, porque siempre quedaba, pues eso, muy, muy, muy gastado, ¿no? ¿Por qué? Porque la noche no dormías, porque la noche estabas indigesto, y después con la diarrea que producía la sal de Epson, pues quedabas francamente cansado. Y cuanto más débil estás, a tu cuerpo le cuesta más recuperarse. Sin embargo, a partir del lunes normalmente
ya a las 24 horas obtenías una mejoría notable en la salud. Y notabas un nivel de energía creciente y poco a poco pues iba recuperando pues una serie de cosas. Después pasaban los días y volvía a empeorar el cuadro. Y claro, yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué vuelvo a empeorar? ¿No? Lo que estaba pasando es que los residuos seguían bajando por los conductos hepáticos y volvían a obstruir el flujo normal de bilis, con lo cual la digestión se volvía a mermar, se volvían a alterar diversas funcionalidades que habían mejorado por poco tiempo. Claro, el hígado, lo que me estaba diciendo, tienes que volver a poner en práctica la limpieza hepática en un futuro próximo. Entonces, yo recomiendo, pues eso, una vez al mes, salvo que sea imprescindible hacerlo antes, para no agotar el cuerpo usando sales de Epson, porque veréis en internet que hay gente que habla de sales de Epson, son peligrosas. Claro que son peligrosas. Y cualquier cosa que hagas en exceso, la sal común, es peligrosa. Si te tomas un montón de sal común, es peligrosa. Es decir, lo que hay que hacer es tomarlo en las proporciones adecuadas y no abusar. Ahora vamos a ver lo que se recomienda, que son 4 cucharadas más o menos colmadas en función del tamaño y peso. Pero no tiene ningún problema ninguna persona que se hidrate suficientemente. El problema de la sal de Epson es la gente que no toma agua. Pero el problema no son las sales, es la costumbre o el hábito de las personas de no tomar agua, lo que produce los problemas con las sales de Epson. Lo vamos a ver ahora. Entonces, una semana de preparación de no abuso a la hora de comer, y el séptimo día vamos a tomar el aceite por la noche mezclado con medio vaso. Es medio vaso de aceite y medio vaso de zumo de pomelo, de limón o de naranja, lo que prefiráis. ¿Por qué el pomelo? Los cítricos son muy colerétricos, ¿no? Producen la salida de bilis y ayudan al aceite a llamar a los restos que están en el hígado al exterior, a que salgan para afuera. Sí, encima el aceite es bastante difícil de tomar. Tomarse medio vaso de aceite, 125 centímetros cúbicos, es un poco espeso. Una cucharada la tomas, y os recomiendo a todo el mundo que toméis una cucharada todos los días en ayunas antes de desayunar, o bien unas tostadas con aceite, y estaréis haciendo mini limpiezas hepáticas y estaréis estimulando el vaciamiento de la bilis y del hígado a primera hora de la mañana, que es una práctica excelente de salud que hacen muchos pueblos de Mediterráneo. Pero tomarse medio vaso de aceite no es como tomar media cucharada, es más fuerte. Por lo tanto, si lo mezclamos con medio vaso de zumo de pomelo o de limón, pues bueno, se sabe mejor el aceite y vamos a provocar la misma reacción o más si tomamos el aceite solo, ¿no? Aparte, bueno, el aceite también va a favorecer el vaciado del intestino después, no solo del hígado, sino también del intestino. El sábado, que es el día que tomaremos las sales a última hora de la noche, puede ser a las 10 o a las 11 de la noche, yo recomiendo en España a las 11 para irse cuanto más tarde para cama, porque si no la noche se puede hacer muy larga. Entonces, bueno, aquí en esta vieja diapositiva que tenía, recomendaba a las 18 horas, a las 20 y a las 22, porque Andreas Móvil lo decía así. Sin embargo, en mi práctica diaria con el tiempo vi que era mejor retrasar esto. Y tomar a última hora del sábado el aceite y el pomelo, porque bueno, así la noche se hacía más corta. Pero bueno, es igual. Simplemente lo que vamos a hacer es tomar 2 vasos de sales de Epson antes de tomar el aceite, 4 horas y 2 horas antes, y después, 12 horas después de tomar el aceite, vamos a tomar a la mañana ya del domingo, sería el domingo a las 9 de la mañana, sería el domingo a las 6 y a las 8 de la mañana, o bien a las 7 y a las 9 de la mañana, vamos a tomar otros 2 vasos de sales de Epson. Es decir, 2 vasos de sales de Epson antes, el aceite, y 2 vasos de sales de Epson después, con un intervalo entre los vasos también de 2 horas. Y así vamos a provocar primero con los vasos iniciales el vaciamiento del intestino, de todo el contenido intestinal, nos van a vaciar las sales de Epson que tomamos a las 6 y a las 8 de la tarde, y vamos a llegar a las 10 o 11 de la noche con el intestino ya vacío, sin heces, sin restos que se confundan con las piedras que salgan del hígado,
y cuando tomemos el medio vaso de aceite con el pomelo, pues vamos a acostarnos y por la mañana vamos a tener el intestino vacío. Y cuando evacuemos a partir de las 7, 9 de la mañana, pues nos vamos a encontrar en un recogedor de verduras que debemos comprar y debemos colocar en el inodoro, vamos a recoger ahí los testigos de nuestra eliminación. ¿Por qué? Porque la tarde anterior hemos vaciado ya todo el intestino, incluso se pueden poner y se deben poner unas lavativas para acabar de vaciar bien el intestino y que salga todo limpio de heces. Cuando ya el intestino solo suelte agua, lo que va a salir por la mañana son todo contenido del hígado. Y eso lo vamos a recoger en el recogedor de vacunas y vamos a tener el testimonio fiel de lo que hemos eliminado. Lo que hemos eliminado van a ser esas piedras que habéis visto y que son las que van a producir la mejoría del hígado. Fijaros, una persona que había tomado medicamentos, esas piedras negras que salen del hígado. Se tomó unas semillas de amaranto, no sé si conocéis el amaranto, son unas semillas pequeñísimas, más pequeñas que un perdigón, y las ingirió con el aceite. Y entonces, cuando por la mañana siguiente eliminó las piedras verdes del hígado, no había más que cortarlas al medio para ver si realmente se habían formado en el aceite y el aceite había contenido las piedras, pero no. Resulta que algunas piedras verde claro sí que tenían amaranto dentro cuando lo cortabas, pero piedras de color marrón, negro como estas y de otros colores, y de colores cremas, amarillos y esas, solo tenían el amaranto en la superficie. No tenían nunca, y grandes piedras, nunca tenían el amaranto dentro. Y algunas verde clarito, guisantes, esas sí lo tenían. Es decir, con ese experimento se probó, y se les probó a los críticos, que las piedras, es verdad, se producen, tenían razón, y se producen en algunas personas por la digestión del aceite y las sales, pero no todas las piedras son producto de las sales. También hay otras piedras que salen del hígado y de la vesícula y son precisamente las que nos producen la mejoría. Son las que hacen que nuestro bienestar reaparezca. Porque, ¿cómo explicar si no que las personas se recuperan de sus patologías si no es más que por la eliminación de piedras y residuos que están dentro del hígado? Incluso hay personas que eliminan parásitos. Yo he visto parásitos. Algunos que se pueden ver, grandes, cándidas. ¿Conocéis la cándida? Es un bicho terrible. Es un hongo. Es un hongo que en las personas que no tienen bilis suficiente llega a parasitar todo el tracto del intestino delgado y va cubriendo las paredes como si fuera una planta, lo va tapizando y va hundiendo sus raíces. Tiene unas raíces que se llaman rizomas. Y es que esto prácticamente es una enfermedad que se desconocía hasta hace 8 años. Se negaba la existencia de la candidiasis. Los médicos la negaban, no yo. Los médicos al final reconocieron y incluyeron en su registro de enfermedades al final la candidiasis. Igual que la fibromialgia también la negaban. Pero al final se comprobó, bueno, tiene mucho que ver la candidiasis con la fibromialgia. De hecho, van de la mano. Bueno, pues la cándida es un hongo que cuando no tenemos bilis suficiente, porque la bilis, otra de sus funciones, aparte de emulsionar las grasas, de movilizar el intestino, otra es ser antisepsia o ser producir la esterilización de todas aquellas bacterias y hongos indeseables al organismo, se produce gracias a la bilis. O sea, que tiene la función de esterilizar de todos estos, esta flora patógena, el colon y el intestino. De ahí la importancia de tener bilis suficiente para que el hongo no prolifere. El hongo cándida llega a salir por la vagina de las mujeres, pero eso implica que tiene colonizado absolutamente todo el interior del aparato digestivo cuando sale por la vagina. Por eso de nada sirve el vaginicidio y esas cosas que veréis por la tele, porque la clave está dentro del organismo. ¿Y cómo limpiamos una cándida que está establecida en el interior del organismo por un déficit de bilis y por una hipofunción hepática? Pues mejorando la función hepática y la función intestinal. Es muy importante limpiar el intestino. Eso requeriría también una charla en profundidad y se puede hacer. Las sales, de hecho, nos van a ayudar a limpiar un poco el intestino. La hidroterapia de colon es
fundamental. Os la recomiendo a todo el que tenga 100 euros para hacerse una sesión cada vez. Es maravillosa. Lo que pasa es cara. Si no, podéis usar sales de Epsom, o hay un producto que se llama OxyPower, que son hidróxido de magnesio y que es muy bueno y consigue arrancar la costra que está en el intestino grueso durante años y años, cerrando el paso a las heces, y se forman depósitos de hasta centímetros de grosor. Si limpiamos esa costra, desaparecen los divertículos, desaparecen los cánceres de colon, desaparecen todas las patologías, cansancio, fatiga, mental, todo tipo de patologías. Limpiar el colon y el intestino es fundamental para la salud. De hecho, para mí hay dos claves, ahora hay muchas claves, pero dos claves fundamentales para la limpieza interna es la limpieza del colon, la limpieza del hígado. En general, la limpieza interna, porque por fuera podemos estar muy limpios y parecemos todos iguales, pero por dentro es lo que marca la diferencia en la longevidad y la calidad de vida de las personas. Nuestro estado interno, nuestra limpieza interna, es lo que va a marcar nuestra calidad de vida, ¿no? Y esto viene dado por los hábitos. Y por eso, corrigiendo los hábitos y utilizando una serie de terapias, como es la limpieza hepática, vamos a conseguir recuperar un estado de salud lo más parecido al normal, dentro de nuestra edad y dentro de nuestro estatus en ese momento, ¿no? Bueno, quería decir con esto que el hongo cándida se está expulsando con la limpieza hepática. No solo se está expulsando parásitos, no solo cálculos, sino también este tipo de bichos, como son el hongo cándida, que forma una especie de seda tubular en forma de intestino, que nadie sabe lo que es. Es que ni siquiera los médicos, yo lo llevé a analizar, el mío y el de otras personas, y los médicos no sabían lo que era. Claro, porque no es un animal, no es un lo que yo pensaba inicialmente, una tenia. Es que es un producto vegetal, es que es un hongo que ha crecido y ha mutado, porque la cándida en sí es invisible, es pequeñísima, es microscópica. ¿Qué pasa? Que cuando encuentra un medio propicio, crece y crece y da lugar a una formación. Yo creo que no tengo ninguno. Lo veréis en el blog. Veréis, la gente que ha expulsado cándidas son una especie de sedas tubulares, como medias pisadas. Pues todo eso lo han arrancado del intestino, y lo peor es que ese hongo cándida hunde sus raíces y hace que produce lo que llaman el síndrome del Leaky Gut, que es el síndrome del intestino perforado, agujereado. A través de sus raíces pasan todos los metabolitos de la digestión a la circulación, y eso se va depositando en los distintos órganos y sistemas y acaban las personas con fibromialgia. Es así. Es decir, limpiando la cándida, las personas que tienen fibromialgia, limpiando su hígado, limpiando su colon, pueden recuperarse esa patología, que si no es incurable. Y hay personas que se han curado. Bueno, no sé si me estoy enrollando. Si queréis, os detallo algo más el protocolo, y si no, os doy unas pequeñas pautas de salud, y no sé el tiempo que tenemos, pero creo que es poco, 15-20 minutos para hacer algunas preguntas. Os voy a leer alguna cosita, deciros que los beneficios de limpiar realizar una limpieza de hígado son: mejora en la digestión y en la eliminación de toxinas, pérdida de peso. Si nuestro metabolismo mejora, progresa nuestra capacidad de metabolizar la grasa. Por lo tanto, vamos a conseguir adelgazar. No lo digo yo, lo dice la gente que ha ayudado con limpieza hepática, lo cuentan. Es decir, va a aumentar nuestra energía, nuestra vitalidad, vamos a estar más saludables, más ligeros, y nos va a parecer normal, porque cuando uno recupera la salud de modo normal, le parece natural. No está en función de tomar una pastilla que te estimula durante cierto tiempo, ¿no? Es que te parece una recuperación normal de tus funciones. Vamos a tener menos estrés, va a mejorar nuestra función intestinal, los gases, el estreñimiento, las diarreas, todo esto va a ir mejorando. La memoria, va a reducirse el deseo por los azúcares. La cándida es un hongo que quiere azúcares. Bueno, no me quiero extender, pero bueno, la cándida quiere azúcares y nos obliga a tomar azúcares en determinados momentos.
No podemos combatir la cándida, como se está diciendo en muchos sitios de internet, dejando de tomar carbohidratos, dejando de tomar frutas, verduras. ¿Por qué? Porque si solo tomamos proteínas, que es lo que dicen algunos sitios, que hay que darle una dieta a base de proteínas, lo que estamos haciendo es provocar más problemas para el futuro. Es verdad que la cándida le gusta el dulce, es verdad que la cándida crece con los dulces, pero a la cándida hay que atacarla limpiando el hígado, limpiando el estado interno, tomando muchísimos batidos de enzimas, que me gustaría hablar de ellos aquí, porque tomar batidos verdes de alimentos crudos, espinacas, brécol, canónigos, hierba de trigo, esos productos están llenos de enzimas y matan la cándida, nos aportan todo tipo, incluso proteínas. Fijaros, la hierba de trigo está llena de aminoácidos, que son el principio con el que se forman las proteínas. Y tomando hierba de trigo, como las vacas, somos capaces de fabricar proteínas, igual que las vacas de la hierba fabrican proteínas lácteas. Tomando ese tipo de enzimas vamos a corregir el problema de la cándida y limpiando, pero no tomando proteínas, no haciendo una dieta que excluya los hidratos de carbono, porque eso es lo que va a producir que las proteínas nos intoxiquen más el hígado y sea pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, durante un tiempo funcionará la dieta hiperproteica, incluso para adelgazar, que es otro peligro, porque la dieta busca un peligro total para la salud y para el hígado, y es verdad que funciona un tiempo, pero a costa de nuestra salud futura. Nos hipotecan el futuro y nos hipotecan nuestra salud, claro que después se le pondrá otro nombre, otro diagnóstico, pero todas las enfermedades, creedme, son lo mismo. Todas las enfermedades tienen un solo nombre. Y podéis curar todas las enfermedades si atacáis a esta única cosa. El nombre de todas las enfermedades es intoxicación. Intoxicación interna. Si hacemos dietas detoxificantes, depuradoras y depurativas, vamos a curar cualquier enfermedad. No todos enfermos, porque no todos son curables. Cuando uno está muy degenerado, es muy difícil que uno haga una vesícula seca, aguda, esclerosada, pues no la vamos a recuperar. Pero si llegamos a tiempo, sobre todo los que sois jóvenes, incluís en vuestro estilo de vida hábitos saludables, vais a tener una vida sana y longeva. Es decir, la clave de la salud es la limpieza interna. No olvidéis esto, porque si buscáis por ahí, veréis que vais a conseguir curar cualquier enfermedad. No lo digo yo, lo dijo Pasteur cuando se murió. Dijo, efectivamente, tiene razón su enemigo, dialéctico, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, Claude Bernard, que era un auténtico genio, Claude Bernard, pero quien se llevó la fama fue Pasteur. Pasteur nos vendió el mito de que las bacterias son las que producen las enfermedades, y su gran maestro y el que verdaderamente sabía era Claude Bernard, es el que le enseñó todo a Pasteur. Decía que no son las bacterias, sino que es el terreno en el que viven estas bacterias lo que provoca las enfermedades. Efectivamente, cuando hay un terreno tóxico y nuestra casa es como nuestro cuerpo es nuestra casa, si tenemos el cuerpo lleno de basura, las bacterias crecen, los virus proliferan, y los virus viven dentro de las bacterias, decía la doctora Clark, y las bacterias viven dentro de los parásitos y viven por todo el cuerpo. Si tenemos un cuerpo limpio, igual que si tenemos una casa limpia, no nos crecen las cucarachas, no nos crecen los roedores y las ratas. El cuerpo es igual. Si lo limpiamos por dentro y lo tenemos limpio y sabemos manejarlo con técnicas depurativas como la limpieza hepática, de colon, la limpieza nasal, todo tipo de prácticas saludables para depurar el cuerpo por dentro, vamos a impedir que proliferen los virus y bacterias. No vamos a precisar antibióticos, no vamos a precisar nada, ningún medicamento, porque el cuerpo está pensado para curarse a sí mismo. Fijaos, si el cuerpo es capaz de reproducirse y extraer de sí mismo otro cuerpo de otra persona, ¿cómo no va a estar preparado para curarse a sí mismo? Lo que pasa es que la incompetencia del ser humano, que es muy egocéntrico y cree saber más que la naturaleza, le lleva a pensar que sabe más y que puede curarlo él utilizando agentes externos que lo único que hacen es estimular o sedar ciertas partes del organismo para eliminar los síntomas. Pero la salud es limpieza interna, y cuando limpiamos el cuerpo por dentro, la salud florece como una planta. Fijaos, la raíz
de las plantas equivale al intestino de las personas. En el iris se delata claramente que alrededor de la pupila está reflejado el intestino, los intestinos. Según como esté el intestino, se ve en el iris el estado, porque todo está conectado a través de la médula espinal, todos los órganos están conectados entre sí y se reflejan en el iris. ¡Qué curioso! Alrededor del ombligo, que es el sitio por donde los seres humanos reciben su alimentación, está el intestino. Esa es la raíz de la vida. Si tenemos sucia la raíz de la vida, ¿cómo vamos a tener salud? Un órgano que interviene muchísimo en el estado intestinal, fundamentalmente es el hígado. Limpiar el hígado, limpiar el intestino y curar esto. Curar esto. Pero no me creéis a mí, creéis a la gente que lo cuenta por ahí. Y espero que no preciséis hacerlo, pero tened en cuenta que la clave de la salud es la limpieza interna. Por último, os voy a dar algún detallito. ¿Cuál es la dieta ideal? Somos lo que comemos. Comer carne es peligroso para la salud. Las proteínas producen un montón de patologías, alimentan a las células cancerígenas, producen reacciones alérgicas. Yo sé que hay una presión social que obliga a comer carne, pero comer carne es un error y no es necesario. Nuestro tracto intestinal no tiene nada que ver con el de los carnívoros. Carnívoros tienen un tracto mucho más corto. Yo os recomiendo que comáis la menos carne posible. Estamos todos atrapados dentro del mundo, dentro del sistema, y no es fácil salir de aquí, de este sistema mental. Hace falta mucho tiempo. Hay gente que dice que vive del aire. Yo no lo sé. No lo sé. Pero puede ser. Porque yo no dudo de nada y dudo de todo al mismo tiempo. Lo que sí yo os recomiendo es que comáis la menos carne posible, que toméis muchos batidos verdes, crudos, mucha alimentación cruda, porque está llena de enzimas. Leeros la enzima prodigiosa. Es un libro fantástico. Os va a recomendar una persona que ha visto muchos intestinos por dentro, lo que alimenta, lo que nutre y lo que intoxica. Os recomiendo que lo leáis, ¿no? Tomar mucho batido verde porque estas enzimas es muy importante para la salud. Requeriría también otra charla entera. Yo estoy escribiendo un libro de batidos verdes que en el futuro espero que poder presentaros. Decía el autor de la enzima prodigiosa, decía: pensad que este hombre, Irón Insignia, es el que inventó la colonoscopia hace 40 años. No solo inventó el colonoscopio, sino que fue el primero que hizo cirugía colonoscópica a través del colon. Ha visto más de 300.000 colon por dentro. Él recomienda que no comáis mucha carne. Y decía: he descubierto que a las mujeres con cáncer de pecho les encanta el café, la leche, los lácteos como el queso o el yogur y la carne. Es decir, todos esos productos son los que producen la intoxicación orgánica. Los animales dejan de tomar leche cuando crecen. Ningún animal sigue tomando. ¿Os imagináis vosotros tomando el pecho de vuestra madre a los 30 o los 40 años? ¿Por qué lo habéis sustituido por el pecho de una vaca? Es absurdo tomar leche de vaca porque no tenemos lactosa. Y no tenemos lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Y los seres humanos lo pierden a los pocos años de nacer, porque solo tienen que mamar leche cuando son pequeños, como todos los animales. Y a partir de los 2 años empiezan a perder la lactasa, la enzima que digiere la leche. Los pueblos mediterráneos tienen poca lactasa. Los que más tienen son los nórdicos, algunos estadounidenses, porque emigraron desde los países del norte de Europa. Esos son los que más lactasa tienen. Los países asiáticos, los de Sudamérica, no tienen lactasa. No digieren. En Asia no quieren tomar leche. Y desde que han incluido la leche entre sus alimentos, tienen más problemas de cáncer y demás. La leche es capaz de ella como de la pólvora, y del yogur también, y de los productos lácteos. Nada, no me voy a extender. Quedan 10 minutos por si me queréis hacer alguna pregunta. Os diría muchas más cosas que había traído por si me sobraba el tiempo. Pero cuando no se puede, no se puede. Entonces os cedo la voz. Si alguien quiere preguntar algo, le agradezco a alguien que pase este micrófono por ahí y hacemos una pequeña charla.
mitos, pero que no sepamos manejarlo no quiere decir que no sea posible. Por eso hay que informarse, y en esta nueva era de Internet hay una nueva cultura de la salud y de la recuperación de la salud, y de que las personas nos convirtamos en agentes de nuestra propia salud, no en pacientes, al servicio de un sistema económico que lo que pretende es beneficiarse de los enfermos. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Hay que salir de ahí, del rebaño que está en el redil, y saltar las vallas y los muros mentales que nos impiden darnos cuenta de que el cuerpo es nuestra responsabilidad, no del médico. Puede ser un médico, un terapeuta, me da igual. Cualquiera que nos ayude está bien, pero nosotros tenemos que responsabilizarnos de eso. Y el ayuno es una terapia magnífica, porque el ayuno consume todos los residuos que sobran, las células que sobran al organismo, durante el ayuno se consumen. Y cuando el cuerpo vuelve a tener hambre, al cabo de incluso un mes o 40, yo conozco gente que ha hecho ayunos de 45 días y no ha recuperado el apetito hasta los 45 días. Y se han curado de enfermedades, de muchas enfermedades incurables. Pero si este ayuno, lo que te quería decir, lo haces tomando batidos verdes por el medio, multiplicas el efecto por dos o por más. Es multiplicar exponencialmente la capacidad curativa del cuerpo. Es decirle al cuerpo, sé lo que quieres y te lo voy a dar. Y el cuerpo responde de una manera infinita curando cualquier patología. Porque el cáncer no es una enfermedad. El cáncer es un síntoma de intoxicación. No lo digo yo, lo dijo el premio Nobel Otto Warburg, que dijo que el cáncer es una intoxicación de las células que mueren y se degeneran y se transforman y mutan porque están rodeadas de toxinas. Están en un lodo tóxico que las obliga a mutar. Cuando quitamos todo ese lodo tóxico con terapias como esta y limpieza intestinal y una dieta limpia y una dieta rica en enzimas, en nutrientes, en vitaminas, entonces el cuerpo se alegra y se empieza a limpiar por dentro, empieza a soltar todas sus toxinas y viene la recuperación de cualquier enfermedad. Ponle el nombre que quieras, porque todas proceden del mismo tronco. El tronco se llama intoxicación. De ahí vienen todas las ramas. Unas serán cardíacas, otras serán de la piel, otras serán de lo que sea. Pero todo proviene del mismo tronco. El tronco es intoxicación. Y ese tronco hunde sus raíces en los intestinos, en los hábitos de vida. Y de ahí el intestino, el hígado, el páncreas funcionan conjuntamente, todos a la vez. Por eso están en el centro, alrededor del ombligo, están los órganos de la vida y de la salud. Y por eso están en el centro de Iris. Y otra cosa, quería hablar de las indicaciones para hacer la leche acuática, pero quería saber si hay alguna contraindicación o algún momento donde no es recomendable hacerlo, o mejor evitarlo. No es recomendable hacerlo si estás embarazada, porque vas a soltar muchas toxinas que pueden pasar al feto. O si estás amamantando. O si estás en un proceso de enfermedad como una fiebre aguda, un problema agudo, una enfermedad aguda. Las enfermedades crónicas se pueden hacer prácticamente en todas, siempre que nos hidratemos bien. Solo hidratarse bien puede curar múltiples patologías. Tampoco lo digo yo, lo descubrió un médico en una cárcel que empezó a darle agua a todos sus pacientes porque no tenía otra cosa. Pero es que veía que se curaban de múltiples enfermedades. Es decir, hidratarse es la clave de la salud. Estar deshidratado por dentro, que no tengamos sed no quiere decir que no necesitemos agua. El agua es fundamental y si no la tomamos, la sed desaparece. Entonces hay que provocar la sed bebiendo agua y no guiarse por el instinto de la sed, que es un instinto que se pierde, es un instinto que se corrompe, y tenemos que provocar la sed bebiendo agua. Por lo tanto, eso, tener muy en cuenta que la salud proviene primero de una buena hidratación y después de la limpieza interna. Sí, yo tenía dos preguntas. Una es, estás hablando de hidratarse y estás hablando del agua. Sin embargo, porque en mi caso, por ejemplo, yo prefiero infusiones. ¿Valdría lo mismo? ¿No vale? Bien. ¿Es equivalente? Es parecido. Infusiones, depende de infusiones. Hay muchas infusiones. Las hay tóxicas, las hay beneficiosas y las hay de todo tipo. Abusar, por ejemplo, del té, no te lo recomiendo. Abusar del café tampoco, a pesar de que tiene algunas virtudes, también tiene muchos problemas. Abusar en general de cualquier cosa es malo. Infusiones está bien, pero el agua, en Galicia a veces en invierno no se apetece beber agua. Eso es. Porque está fría. Claro, por eso hay que calentarla, por eso yo iba por ahí.
calentad siempre el agua, poned a la temperatura que queráis. Lo mejor es nada más levantarse, tomarse dos vasos de agua. Dos vasos de agua de 250 centímetros, o sea, medio litro. Yo no tengo vasos pequeños en casa, tengo vasos grandes. Porque cada vez que me tomo un vaso de esos, ya me tomo la cuarta parte del agua que tengo que tomar en el día. Me tomo medio litro de cada vez. Me levanto, me tomo un vaso de agua caliente, especialmente en invierno, el calor activa el metabolismo, lo tomo a la temperatura que me gusta, más caliente o menos caliente, como os guste. A mí me gusta bastante caliente. Me lava todo el estómago de una noche, me hace el apetito para media hora después o 15 minutos después tomarme una cucharada de aceite, por ejemplo, o tomarme unas tostadas con aceite, que es lo más sano que podéis desayunar, y ya te prepara y te hidrata para el resto del día. A las 12 del mediodía me tomo otro vaso de medio litro, a las 6 de la tarde me tomo otro, y dos horas antes de dormir me tomo otro. No vayáis a cama con el estómago lleno de comida ni de agua. Comed 4 horas horas antes de acostaros, porque todos los fluidos que tenemos en el estómago van a interferir, van a producir apnea del sueño, van a producir problemas de alergias en niños. No le deis leche, por favor, a los niños cuando se acuesten, leche caliente, por mucho triptófano que tengas, una basura. No le deis eso, que le vais a estar provocando desde alergias, dermatitis, atopias, colitis. No. Que cenad 4 horas antes de acostaros con el estómago vacío, dormiréis mucho mejor, respiraréis mejor, descansaréis mejor y no bebáis una hora antes de acostaros, ¿eh? Tampoco, porque eso también diluye los jugos lácteos y todo eso puede refluir al estar tumbados, esos vapores llenan a la garganta. Sí, y otra cuestión era, por favor, si podías repetir un poco el protocolo, porque yo sí, bueno, entendí que a las 6 de la tarde y a las 8 tomaríamos las sales, claro. Después podría haber una lavativa. A las 9, 9 y media, y a las 23 horas el aceite. Sí. Pero después, a continuación, no había que tomar otra vez sales. No, mira, en ciclos de 2 y 2 horas. Yo incluso a las 6, lo último que recomiendo es a las 7 de la tarde un vaso de sales de Epsom. A las 2 horas después, a las 9, otro vaso de sales de Epsom. A continuación, de 9 a 10, ponéis unas lavativas para limpiar el intestino grueso, el colon, todos los restos que tenemos ahí. Las sales de Epsom que hemos tomado a las 7, quizá también nos hagan de efecto y ya produzcan un vaciado, pero muchas personas no lo producen. Por eso yo recomiendo que a partir del segundo vaso de sales de Epsom se hagan unos enemas, unas lavativas, que es comprar una pega de goma, que es el mejor aparato que existe para vaciar el colon, que no tiene contraindicaciones, que no acostumbra al colon. Lo encontraréis con dificultad en una farmacia, y si no, una bolsa de PIC, que es una especie de bolsa que se cuelga en lo alto con un quitorro y que nos produce el llenado del colon con agua. Entonces, compraros o bien una pea o una bolsa de PIC, P-I-C, PIC, y os ponéis unas lavativas, 2, 3. Cuando salga limpio ya el contenido intestinal, ya está, ya habéis vaciado todo, ya no queda nada que podáis confundir con las piedras por la mañana cuando expulséis. Entonces va a ser intervalos de 2 en 2 horas. A las 7 un vaso de sales de Epsom. A las 9 otro. Después unas lavativas. Y a las 11, 2 horas después, ya te tomas la mezcla de aceite con pomelo. Te vas a la cama directamente y te quedas quietecito, sin moverte, con la cabeza levantada, mejor acostado sobre el lado derecho y la pierna izquierda, o la derecha si prefieres, doblada y presionada hacia el pecho. Es una posición lateral de seguridad, pero con la cabeza incorporada, ¿eh? Y en esa posición el volcado de la vesícula es más fácil, y el porque el hígado queda sobre el lado derecho, queda en una posición que la gravedad le ayuda a evacuar, y te quedas así una hora por lo menos, ¿eh? Porque en esa hora de 11 de la noche que has tomado el aceite a 12 de la noche se van a estar soltando las piedras, y tú puedes notar incluso el movimiento de la vesícula al contraerse para intentar digerir el aceite, ¿no? A partir de las 12 de la noche ya te puedes levantar, si tienes que levantarte a orinar o lo que sea, pero procura no moverte mucho porque tienes un empacho de aceite en el estómago. Ese medio vaso de aceite es empachoso, y si nos movemos mucho nos puede dar náuseas, si hay personas que han vomitado, sobre todo si tienen poca fuerza digestiva, es más propenso a vomitar el que no tiene fuerza en la digestión. Entonces no os mováis mucho, pasad la noche semi-incorporados e intentad dormir. Y por la mañana, a las 7 de la mañana, 12 horas después de las primeras sales, tomáis el tercer vaso de sales de Epsom
y a las 9 de la mañana el cuarto. A partir de las 9 de la mañana se produce una diarrea que contiene esa agua líquida y contiene todos estos restos que han salido del hígado y vesícula. Y con ello os va vuestra salud y vuestra energía hacia arriba a partir de ese momento. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estas charlas. ¿Quería saber cómo hacer una limpieza hepática a los niños? Los niños, cuidado con los niños, son muy pequeños, hay que disminuir las dosis comparativamente con su peso. Depende de qué niño hables, ¿no? En teoría, los niños podrían hacer la limpieza hepática a partir de los 14 años, porque ya tienen un conocimiento, son capaces de aceptar lo que les dices y entender un poco el protocolo y el procedimiento. Los niños más pequeños pueden estar muy llenos de cálculos, sus hígados, desde el cáncer incluso. Y lo veréis en las transaminasas, en los marcadores hepáticos, si los tienen muy alterados, indican que hay sufrimiento hepático porque están estallando las células del hígado de los hepatocitos. Por lo tanto, desde muy pequeños se puede requerir una limpieza hepática. Lo único que podéis hacerle hasta que crezcan un poco es darles aceite en ayunas, darles muchos batidos verdes para provocar muchas enzimas que les limpien todo por dentro y estimular continuamente su hígado con ingestiones de aceite a cucharadas, dos cucharadas por la mañana, dos por la tarde, y así largas temporadas para intentar vaciar ese hígado y que se vaya recuperando. Sí. Hola. ¿Perdón? Es que todo eso está detallado en el libro. Yo si me pongo a requeriríamos un cursillo. O sea, no es para que compréis el libro, pero lo busquéis en internet también, en el blog, si no queréis comprar el libro. Pero el protocolo hay que leerlo. Lleva, el libro puede llevar 2-3 horas de leerlo y te empapas del carro, lo comprendes. Son 3 vasos de agua, o sea, 750 mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo que mililitros. Echamos 4 cucharadas bien colmadas de sales de Epsom, pero eso para una persona promedio de 70 kilos, es decir, una cucharada colmada son 20 gramos aproximadamente. Es una cucharada así que rebose un poco la sal de Epsom. Si es una persona muy delgada que pesa 50 kilos, no le vamos a echar lo mismo. Echamos la cucharada que no esté colmada, que esté más rasa. Y son en 3 cuartos de litro, o sea, 3 vasos de agua, que equivalen a 3 cuartos de litro, vamos a echar 4 cucharadas de sal de Epsom. Y con esos 3 vasos de agua, vamos a dividirlo después en 4 porciones. Vamos a tener 4 vasos que no estarán completamente llenos, porque los hemos sacado de 3 vasos de agua, no vamos a sacar 4. Vamos a sacar 4 vasos llenos en sus 3 cuartas partes, y esos son los 4 vasos que nos vamos a beber: uno a las 7 de la tarde, otro a las 9 de la tarde, otro a las 7 de la mañana y otro a las 9 de la mañana. Y esos son la sal de Epsom que va a dilatar los conductos y va a arrastrar todo el contenido tóxico que estamos sacando del hígado. Pero es mejor que leáis el libro o el blog, y siento que tenemos que acabar. Yo voy a estar arriba en el stand. Hablando con los que queráis, firmándoos algún libro, y si tenéis cualquier duda, tampoco tengo problema en que me consultéis, os dejo mi correo electrónico o mi teléfono y hablamos más o menos, porque ahora viene el siguiente intervinente y no quiero acabar.